Muy buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Hulk. Hulk. Lo dice Hulk, pero yo lo quiero decir Ault, como se escribe, ¿ok? Muy bien, voy a estar mostrando de nuevo otro video más, tercer video así consecutivo de compritas. Así es, he ido a comprar otra vez como de costumbres, he vuelto al laburo de working. Ahora mismo son las 8:40 de la noche de este día hermoso, de este día de semana espectacular. Espero que lo estés pasando muy bien. Déjame comentarios y bueno, en fin. Vamos a ver qué tenemos. No nos vamos a enrollar, pero antes te quiero mostrar un dibujito que nos manda producción. Excelente, hermoso, ¿lo ves? Hacemos un zoom, camarógrafo, por aquí. Está muy bien, muy bueno. Estoy muy contento. Unas compritas increíbles. Como ya lo estás viendo en el título, la verdad, estamos hablando, estamos de racha, estamos con todo, con Masters del Universo. En este caso seguimos con Super 7. Impresionante, la verdad, impresionante Super 7. Nos estamos haciendo de una buena colección, de una buena cantidad de figuras. Y hoy traigo cosas que te vas a deleitar si a ti te gusta este tipo de figuras, si a ti te gusta y eres coleccionista o conocedor de Masters del Universo. He-Man, volviendo a los años 80 con esta reedición de hace unos años, a partir de 2 años, 3 años de Super 7. Ya te estoy spoileando más o menos lo que vamos a ver, pero bueno, ya lo estás viendo en el mismo título aquí abajo. Por eso te aprovecho y te digo, déjame un like, comentario y demás. Vamos a ver qué más tenemos. ¿Te gusta la música de fondo, no? Muy bien, ¿te ha gustado cómo empezamos este video, la intro? Espero que sí. Si te ha dado vergüenza ajena, bienvenido a la vergüenza ajena. La vergüenza ajena es espectacular. Te hace sentir. Mira, grandes emociones de este mundo son el amor, el odio, la vergüenza ajena y lo que te hace poner piel de gallina, admiración. La verdad, emociones sublimes. Si logras obtener esto o darle a alguien o recibir de alguien, pues eso es un buen camino de emociones. En fin, vamos a proseguir. Compritas, muy bien, vamos a ver. Aquí tenemos, vamos a saludarte por aquí. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Bien? Un beso gigante. Bien, vamos con la primera bolsa. Tenemos He-Man como de Marvel Legend hoy. Pocas cosas, no estamos ahí como para... Porque si van viendo, vamos comprando. Y gracias, repito, gracias a todo el público que me llega vuestro calor y vuestras visualizaciones y la monetización y todo esto logra que nosotros, en mi caso yo, pueda disfrutar de estas preciosuras. Muy bien, vamos con el plato fuerte que es Master del Universo, que todo el mundo quiere venir a este canal a ver este tipo de compras, este Masters del Universo. Vale, sacamos el primer muñeco. Buah, ya sacamos el plato fuerte. Ya salimos descopetados. Sacamos el plato fuerte. Pensaba sacarlo al final, pero bueno, acá está, va a salir primero. Muy bien, aquí lo vemos, ahí te lo muestro en pantalla. Ahí lo ves. Haceme... Producción, haceme aquí un plano, acércame la cámara, un zoom, amplíamelo, lo ves en mi mano, granulado, con ruido, porque sí, es un zoom digital, no es óptico. Bien, lo ves, ahora te lo muestro en la segunda plana, en la segunda cámara, aquí lo tenemos. Impresionante, ¿verdad? Impresionante, una delicia. Mira lo que es esto. Mira lo que es esto, lo tenemos a Skeletor. Digamos, es el señor malo de la destrucción. Super 7, Skeletor dentro de su blister. Muy buena, muy difícil conseguir, la verdad. Hoy en día es muy difícil. Y la venden muy caro si la quieres encontrar. Mira lo que es. Te la muestro nuevo. Después hacemos un plano. Vamos a seguir, vamos a sacar un poco más. Voy a ir apurando porque me han dicho, Daros, te tiras mucho tiempo, tardas demasiado en tu show. Pero bueno, así lo disfrutamos, ¿verdad? Vamos a hacer el segundo. Este otro villano, otro malo. Aquí lo tenemos a Ordak. Ordak, aquí lo tenemos. Impresionante. Me encanta, me encanta. Miren aquí. Increíble, ¿verdad? Muy bueno. A ver si la cama. Ahí va. Me encanta, me encanta. Vamos a volver con el Skeletor y te muestro lo que tiene atrás, el dibujo que no te lo mostré. Ahí está, ahí está.
Excelente, ¿viste? Muy bonito, la verdad. Precioso, precioso. Vamos por la tercera figura. También vamos a seguir con la misma línea. Y este es muy conocido y amados por los más pequeños, por los más grandes. Aquí lo tenemos a... Mira, aquí lo tenemos a Orko. Este hermoso y mágico ser. Es Orko, Orko, el de la magia. El fiel amigo de Adán, el fiel amigo de He-Man, el fiel amigo de Manatans. Orko. Me encanta este. Esta es infaltable. No la teníamos en la colección de Super 7 aquí de Master Universo, en el canal de Daros. Y obviamente tenía que llegar. Obviamente tenía que llegar. Estamos en búsqueda de la figura nueva, de esa que salió en Orígenes, que está muy bien. Me gusta más el diseño de la nueva. Tiene articulaciones y demás. Esta está muy bien, es clásica. Super 7, y te la muestro en la cámara principal. Orquito. Hermoso, ¿no? Vamos a ver atrás. Ahí, haciendo de las suyas Orko. Tiene un huevo frito ahí en el hombro de Manatans. Duncan, enojado siempre. Siempre Duncan cae en los chistes de Orko. Orko se manda algunos líos. Hace magias y artilugios y demás. Y siempre sale mal. La comedia sana de He-Man, ¿verdad? Sigamos con una figura más. Esta va a ser la última en lo que compete en Master del Universo, en He-Man. Y esto ya saltamos a la línea, a la actualidad. Acá venimos, ya dejamos lo que es Super 7 y nos volvemos a lo que es Mattel. Mattel consiguió de nuevo la licencia, se hizo cargo de todo este tema. Vio que podía relanzar las figuras para coleccionistas adultos en lo que He-Man, y volvió a conquistar el mercado con sus nuevas figuras, que son más articuladas que estas de aquí y que las antaño, las vintage, que las retros del 84, de los 80, digamos, en general, 80, 81, 82, 83, 84. Digamos que Super 7 recuerda, ¿no?, en sus articulaciones básicas a las antiguas, y esta, que es de Mattel, contemporáneo, año 2020-2021. Pues acá Mattel añade más articulaciones en los codos, digamos en las grúas del cuerpo, en las bisagras, codos, rodillas, muñeca y pies. O sea, la verdad, la ha pegado. Y tiene algunos cambios, ¿no? El rostro cambia el tipo de color, el tipo de plástico, cambia el arnés, en fin. Es como el blister, o sea, el cartón sigue siendo como el antaño. Vamos a mostrarte, aquí estamos con Mattel. Actualidad, Orígenes, He-Man, una figura ya descatalogada, difícil de conseguir hoy en día, aunque es nueva, la verdad. Es un lío, es un misterio, la verdad, porque las empresas sacan tan poco stock, y además por el virus de mierda este, pues claro, no ha llegado a todo coleccionista, a todo amante de He-Man, todas las unidades. Jodido de conseguir, yo la conseguí ahora y la verdad muy contento. Me falta también de esta línea de Mattel 2020-2021, Skeletor y demás, toda la web. Pero ya tenemos dos, tenemos este y Adán, la comprita de Master del Universo. Pero no nos vamos todavía, que falta una figura más, que esta es la última, y nos vamos ahora a Marvel Legends. Aquí está, vamos a ver qué tenemos. Muy bien, a ver, director, haceme una cámara, un zoom digital aquí. ¿Lo estás viendo? Aquí lo tenemos de Marvel Legend a la figura de Khan, el conquistador de universos, mundos y su put, ¿entendés? Porque es complicadísimo. Es más, hace un ratito estaba ahí viendo en la tele, intentando documentarme un poco más sobre este personaje, que la verdad es un quilombo, porque viaja al pasado, al futuro, tiene varias versiones del mismo, en chiquito, en grande, más viejo, más sabio, más malo, menos malo. La verdad es un bolonqui, un quilombo la historia de este tipo de Khan. Si quieres saber sobre él, pues es muy fácil, busca ahí en YouTube historia de Khan y te vas a flashear todo. O sea, porque es complicado narices este muñeco. No el muñeco, sino el personaje y su historia. Es más, te voy a leer lo que pone acá. Khan nació en el siglo 31 y emplea el viaje en el tiempo y la tecnología hiper sofisticada para construir todas sus épocas. O sea, un quilombo. También fue faraón, un quilombo total. La verdad, un quilombo. Te lo voy a mostrar en primer plano. Aquí lo tienes. Aquí la tienes, y de paso te pido que te suscribas a este fucking canal y que seas feliz. Ok. Genial, ¿verdad? Muy buena figura, la verdad. Muy buena figura. Bueno, chicos, esto es todo. Y muy felices, muy felices. Otra compita más, otro Hulk
más para este canal, en donde puedo mostrar así rápido en una impronta de video todo lo que compramos. Si algún día hago un unboxing de manera particular, personalizada, de cada elemento, de cada figura, pues eso será otro video. Pero de momento ya vamos lanzando, porque nunca se sabe en la vida lo que puede pasar. Y bueno, nunca hay que dejar de hacer videos. Si te gusta hacer video o te gusta hacer algo, no dejes de hacerlo. Sigue adelante y vea por ello, ¿ok? Ok, pasamos al plano en donde yo me siento y te hablo. Y muy bien, damas y caballeros, hemos llegado al fin, sí, al final. Hemos llegado al final de este video. Y por eso te mando buenas noches o buen día, según cuando me quieras ver. Te deseo lo mejor. Espero que hayas disfrutado de esta colección, de estas compritas. ¿Sí? Espero que hayas disfrutado de estas compras, de este video y que lo pases bien. Nos vemos en el próximo video, sea gameplay, haul o lo que se me antoje hacer. Los quiero mucho, la verdad. Los quiero mucho. No, en serio te digo. Te quiero mucho. Te quiero un montonazo te quiero. Yo sé que esto está grabado y va a destiempo, pero ahora mismo te estoy queriendo. Te conozca o no te conozca. Y sé que te llega, y vos pensás, ¿qué hace el tipo? ¿Qué? Sí, estoy haciendo eso, te estoy dando calor, te estoy dando amor, te estoy dando el final de este video. Te lo estoy dando, te lo regalo con todo, te amo, te lo doy con el alma, te lo doy. Espero que hayas disfrutado el video. Suscríbase, chao. Aquí también, te saludo. Chao. Son como dos personas, ¿no? Allá hablé una, ahí hay uno, y acá hay otro. 1, 2, 3, 4. 4. Adiós. Y ahora me voy a desmaterializar como siempre lo hago. Me voy a desmaterializar porque soy mágico, recuerden. Me chupa la energía de desmaterializar. He aparecido de nuevo. Espero que nadie esté en este punto del video final. Seguramente lo tengo. Pero quien haya estado al final, ha descubierto algo único. I'm